Hola, buenas noches. Como todos los miércoles, estamos aquí en el programa del Canal Cultural Tepantlato. La Universidad Tepantlato, magnánima como siempre, nos brinda este espacio para poder presentar siempre a un artista. Y como eso es lo que en México sobra, artistas y grandes artistas, hoy nos acompaña José Monjarás. Queridísimo amigo de algún tiempo. No hay que decir mucho porque nos van a adivinar la edad. José Monjarás tiene ya una larga trayectoria que nos va a estar platicando a lo largo de este programa. La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, por medio de su asociación civil, está hoy aquí presente. La que yo, Reina Zapata, represento esta asociación. Este es un trabajo filantrópico por parte de la Asociación de Exalumnos y de la Universidad de Pantlato, porque nuestro propósito es difundir el arte y los artistas. José Monjarás, antes de darte el micrófono, quiero pedirte que te concentres y pienses: ¿cuándo decidiste, es que yo voy a ser pintor? Un momento, exactamente. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, ante estas cámaras, junto con mi amiga y querida compañera y colega Reina Zapata. Y bueno, pues a tu pregunta, resulta que, bueno, durante la trayectoria de cualquier estudiante de primaria, secundaria, preparatoria, fundamentalmente, pues uno está en búsqueda de sus significados, ¿no? En búsqueda de su identidad, en búsqueda de también de su vocación, ¿no? Entonces, bueno, estuve cursando diferente tipo de disciplinas artísticas, me dediqué al teatro, me dediqué a escribir, me dediqué a hacer música, pero finalmente pues me resolví por la pintura. El por qué, bueno, es porque tenía una tendencia natural estar rayoneando los cuadernos en las escuelas y haciendo los periódicos murales. Y finalmente, bueno, ante la pregunta de que a qué te vas a dedicar cuando uno termina la prepa y todo eso, pues era una pregunta muy difícil. Y todavía, bueno, pues todavía estuve cursando la carrera de actor durante 4 años en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela de Arte Dramático. Terminé ahí sí la escuela. Ajá. Pero terminando la escuela y hacer algunas obras de teatro bastante trascendentales para su momento. Y ante, bueno, la crisis también que existía en esos momentos para hacer un tipo de teatro social o teatro político, pues las puertas se cerraron. Y bueno, más agudizó la contradicción de que a qué me voy a dedicar, ¿sí? Oye, después de haber estudiado una carrera de actor 4 años, ¿a qué me voy a dedicar? Sí, exactamente. Y bueno, pues empecé a incursionar en la cuestión de la pintura en un sentido un poco más formal. Yo me inicié en 1968 en la Escuela de Arte de la Unidad de Independencia del Centro Social, a manera de talleres básicamente libres que habían ahí. Y bueno, pues me gustó muchísimo porque, bueno, los maestros enseñaban pues todas las cuestiones así características, ¿no? Sí. Y bueno, me fueron cada vez me fue atrapando más este lenguaje, ¿verdad? Que para mí significa un lenguaje más íntimo, más propio, más personal. Uh-huh. En tanto que las otras disciplinas muchas veces tienen que ver con, digamos, con un carácter más colectivo, ¿no? Hablando del teatro, bueno, pues es el director, es el personaje y hasta el último, el actor, ¿no? Sí. Entonces, pues, en esta búsqueda de encontrar, ¿no?, mi medio de expresión, fue que descubro la pintura, decía yo, de una manera ya más formal, y a partir de ahí ya me dedico a pintar. Entonces, si hubiera una fecha, pues sería 1968, que es una fecha bastante clave. Perdón. José, ¿sí? Pero tú eras muy joven en 1968. Sí. ¿Y a pintar? Y a pintar. ¿Qué empezaste? ¿Cómo empezaste a pintar?
Bueno. Quiero decir, ¿qué temas? Quiero pensar que empezaste con una botella, un mantel, una jarrita, sí, como todos. Pero después, cuando empezaste a... ¿Qué hiciste? ¿Paisajes, retratos? O sea, primeramente, te comentaba, primeramente, pues con los trabajos de las escuelas era hacer las gráficas, los mapas, los personajes históricos, uh-huh, que normalmente te piden. Pues por cierta habilidad que a los maestros les gustaba, pues entonces me escogieron para entrar a hacer los periódicos murales. Y bueno, eso me ha ocupado muchísimo tiempo y que después, desgraciadamente, se reflejaba en mis calificaciones. ¿Reprobabas todo lo demás? Pues fui estrella, fui póker de 7 casi siempre. En mis calificaciones siempre se reflejaba los tiempos que me ocupaba en el periódico mural, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que yo hacía originalmente. Después, cuando entré a la primera escuela de arte, ahí yo más bien lo que hacía era una cuestión más experimental. Pero primero, pues el maestro dejaba unos 30 minutos, digamos, para la copia de objetos del natural, ¿no? Desde los cuerpos sólidos geométricos y después figura humana y todo eso. Y la otra media hora era para dibujo libre o pintura libre. Uh-huh. Entonces ahí pues yo me empecé a soltar la mano, empecé a soltar la imaginación para pues crear diferentes propuestas, ¿no? Para entonces, sí, muy inmaduras, no tenía yo un sentido. ¿Tienes algo de ese pasado? Tengo pocas cosas y todavía me quedan algunas cosas, sí. ¿Sí? Sí, muchas las regalé, muchas las... ¿Alguien la tiene? Alguien, espero que alguien las tenga. Tapando, sí, un agujerito en la pared o una humedad. Exactamente. Ajá. Así han de estar las mías, ¿eh? Seguramente, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, en la casa paterna, en lo que era el cuarto de nosotros los hermanos, pues en tiempos de los hippies, 1970 más o menos, pues igual pintábamos en las paredes, ¿no? Uh-huh. Una vez nos tuvimos la puntada de pintar en el techo la bandera de Inglaterra con un Jimi Hendrix al centro, uh-huh, ¿no? O en las paredes pintábamos, digamos, era del principio de la psicodelia, pues hacíamos ahí un perfil de Bob Dylan con unos chinos así ondulados y todo eso, pero a través de muchos colores, ¿no? Muy vivos, muy fuertes, ¿no? Los primarios, unos azules cerúleo. O sea, muy, muy, muy bonito realmente, ¿no? Uh-huh. Era una etapa, pues, se prestaba mucho para la pintura, ¿no? Para la música, para la poesía, ¿no? En ese tiempo se leía mucho. O sea, por jóvenes que éramos, se leía muchísimo. Hoy en día, prácticamente, la gente lee muy poco, ¿no? Sí. Te voy a decir que leíste a Albert Camus. Sí, sí. La peste. La peste de Camus, claro, sí. ¿Leíste? Aldous Huxley. Ah, también, sí. La obligada visita al mundo feliz de Huxley era fundamental. Yo también la leí. ¿Leíste a Love, Sam, Rampa? Ah, sí, también, sí. Sí, de Gibran. Se me complica ese nombre. ¿Gibran? Gibran, Khalil Gibran. Sí. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más leímos? ¿Qué leímos? Porque éramos jóvenes y estábamos, sí, leyendo esos libros. Bueno, estaba, híjole, no recuerdo muy bien el poeta norteamericano. Es importante esto, ¿eh? Porque sí, claro, leer, bueno. Sí, sí, es fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, de lectura latinoamericana también se leía muchísimo, ¿no? Yo recuerdo haber leído, pues, a Pablo Neruda, Miguel Hernández, por ejemplo, que me encantaba la poesía de Miguel Hernández. León, ¿cómo se llama? León Felipe, ¿no? En, uh-huh, español, ¿no? También muy fundamental para... Era básico, textos, ¿no? Si queríamos, sí, ser pequeños, sí, intelectuales. Exactamente. Y pues, por ejemplo, oyendo música, yo recuerdo mucho a este cantante español, ¿cómo se llamaba? ¿Serrat? Juan Manuel Serrat, por ejemplo, pues, toda la poesía, ¿no? Uh-huh. Derivaba de este poeta, que era, ¿cómo se llama? El poeta español de donde tomó las letras, ¿no? Sí, sí, sí. No recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, todas esas lecturas también pues eran fundamentales para una formación. Después, durante mi formación como actor en la Escuela de Arte Dramático, pues me llené de lecturas, ¿no? ¿De lecturas clásicas? Los clásicos, los griegos, los latinos, o sea, todas las lecturas, ¿no? 4 años de formación. Sí.
Y bueno, pues todas las teorías dramáticas, todas las, las corrientes, autores, o sea, era muchísima lectura. Entonces sí que siento que tuve una formación bastante sólida. Y toda esa información, sin saberlo yo del todo, a lo largo de los años, ¿no?, se fueron reflejando ya a través de las formas o los colores que fui creando. ¿Cuál fue tu primera exposición que dices que esto es? La primera exposición, sí, la primera exposición se llamó Amat Italia y es una, son unas palabras que están en zapoteco y que significan huellas sobre el papel. Esta exposición se llevó a cabo en el Foro Cultural de la Librería Gandhi, anterior a la que está ahorita, ¿no? Miguel Ángel de Quevedo, ya venía a la universidad. La que está enfrente. Ajá, sí, 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 la primera, ¿no? La sí. Vieja Gandhi, digamos, sí. ¿No? Ahí es donde se presentó la primera exposición. Y bueno, se llevaba huella en el papel y ahí lo que representé fueron pinturas y dibujos sobre papel amate. Y los temas eran de carácter prehispánico, contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué usabas sobre tu papel amate? Bueno, usaba carboncillo, sanguina, para lo que eran los trazos del dibujo. Y ya con las pinturas sobre el amate, pues era acrílico fundamentalmente. ¿Te has ido siempre sobre el acrílico? He trabajado varias técnicas, ¿no? Me gusta el acrílico, siento que el acrílico es... Es muy bondadoso. Es tan similar a la computadora, ¿no? Es muy bondadoso. Muy bondadoso. Uno quiere un efecto determinado, quiere una textura, quiere una mezcla de colores, ¿no? Y se pueden conseguir bastante bien. Entonces el acrílico me ha gustado mucho, pero bueno, el óleo es un agasajo también, ¿no? El óleo es quizá, no sé, el de los materiales quizá el mejor. El consentido. El consentido. Sí, muy, también muy... Hay que someter al óleo, ¿no? Pienso yo. Y el acrílico es más ligero, pues, déjame liviano, que te ¿no? diga que con el óleo puedes lograr todo, pero tiene una ventaja sobre el acrílico. Ajá. Su duración ya probada. Claro, sí. Porque nadie ha probado, no te sé y subrayo, sí. 400 años de acrílico. Exactamente. Entonces, llevamos escasos 40, 50 años de acrílico. O sea que... Ahí es donde yo mato todo. Exactamente, sí. Y bueno, el oro, el temple, pues son siglos de comprobación, ¿no? Sí. Que ha llevado, ha durado muchísimo. Pero bueno, es muy bondadoso el oro. Muy bondadoso. Y también es muy bondadoso el acrílico. Y así. Así es. Entonces, esto fue la primera ¿Nos exposición. ¿Nos pusiste fotos de esa primera exposición? No, ahorita, bueno, yo traje obra reciente. Ah, me interesa no importa, mucho promover no importa. Ahorita todo lo que estoy Vamos. Haciendo, que es una nueva. Perfecto, tarea. Perfecto. Ya llegaremos a ese punto. Sí. Llegaremos al punto de la nueva tendencia. Exacto. Pero yo deseo que en este próximo segmento tú nos platiques a nosotros acerca de qué pasó durante todo ese tiempo, la venta de obra de arte, sí. Los dealers, sí. ¿Cómo ha sido ese mundo? Porque también es bueno hablar de lo fácil o difícil y lo que difícil. Es ser pintor, claro. Porque no todo es la maravilla. Claro. Vamos a ver sus bemoles, ¿qué te parece? Claro que sí, cómo no, encantado. Regresamos después de este breve receso con nuestro queridísimo José Monjarás, nuestro pintor invitado. Gracias. Querido público, continuamos con nuestro segundo segmento con el maestro José Monjarás. Él nos va a platicar en este segundo segmento, si es que quiere, ¿cómo fue tu motivación cuando tú eras niño, que tú recuerdes así, hubo motivaciones para que tú pintaras y te expresaras por medio de la música, o tenías un tío, o un abuelito, o tu mamá, ¿qué pasó? Sí, bueno, es una pregunta que verdaderamente hacía muchísimos años que no era tocada, sí. Pero sí, efectivamente, ahorita me
me despertaste este recuerdo, ¿no? Yo creo que la principal motivación vino de mi padre. Mi padre, él, con absoluto lirismo, era una facultad, una facilidad natural. Él sabía dibujar y dibujaba muy bien. Entonces, la primera vez que yo vi un dibujo de él fue un indio apache de perfil. ¿Tiene su dibujo? No lo tengo. ¿Quién lo tiene? Quizás se perdió por ahí, no sé. Pero tengo algunas piezas de mi papá que incluso me dedicó, ¿no? Sí, sí, callejones a donde va una persona ahí caminando en la noche, o algún paisaje de montañas, ¿no? También. O sea, son dibujos así como que de diferentes temas y todo, pero bastante, bastante buenos, ¿no? Para ser totalmente lírico. Totalmente el cine estudió jamás nada de pintura. Entonces tú viste por ahí. Yo vi eso, me gustó mucho lo que hacía mi papá, obviamente, pues sí era la etapa en cuando uno admira al papá como el héroe, entonces pues era mi héroe, ¿no? Entonces, muy probablemente de ahí sí derivó posteriormente esta influencia. Y sobre todo cuando yo empecé a descubrir también cierta habilidad, ¿no?, para el dibujo y luego la idea de incluir el color, la pintura y todo eso, entonces todo eso se fue amalgamando hasta que, pues, creo que ya unos 40 años dedicándome a esto, yo creo que ya, ya me... No, pero es que todo esto es muy importante, parece que no, pero la generación espontánea como que no es natural, así como que no, sino hay una maestra, hay un maestro, hay algo que viste cuando eras niño, hay alguien que te impulsó, hay alguien que te decía, mira, qué bonito pintas, claro, o qué bonito tocas, o, claro, o a ver, toca otra vez, y que toque el niño. Sí. Y todo mundo lo... Sí. Los papachas. Ciertamente, pues yo creo que la formación en la edad primaria es fundamental para verse reflejada ya a una edad más madura, ¿no? Por ejemplo, durante los 6 años de mi educación primaria, pues yo vivía en la unidad de independencia del Seguro Social. Ahí había todo tipo de talleres, de baile, de música, de teatro, de pintura, de artesanía, de modelado. ¿Ibas a todo eso? Yo iba a todo eso. Sí, 3 meses acá, 1 mes allá, 1/2 año por acá y así. Entonces yo participaba en todo eso, a la par de mis estudios y a la par también del club deportivo, que también pues me dedicaba a nadar y a jugar La unidad de independencia fútbol, tuvo una época muy preciosísima, buena. No sé cómo está ahorita, sí, pero sí, yo me recuerdo de varias compañeras que vivían ahí. Así es. Y estaban contentísimas. Fue una unidad prototipo realmente, ajá, ¿no? Era el modelo, digamos, de un conjunto habitacional, por eso es la unidad de independencia, o sea, todo estaba en unidad, metido en una zona y a la vez era independiente. Pero ahí había cines, teatros, deportivos, parques, todo lo que podría desear una comunidad. Entonces eso fue muy bueno. Y además, arquitectónicamente hablando, estaba plagada de arte. Cada edificio tiene unas, digamos, como unas columnas a la entrada de los edificios, donde hay arte, incluso de piedras de colores, ¿no?, como las que usaba Diego Rivera. Mosaico también. Mosaico, me decían. Como mosaico, ajá. Pero era piedra de acá de México, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Nada más de diferentes colores, y los motivos eran de corte prehispánico náhuatl, o mexica, ¿no? Entonces, pues sí, era muy rico eso. Además, había esculturas, por ejemplo, ¿no?, en lo que es una plaza principal, que es conocida como la Plaza Cívica. Ahí pues hay como 5 esculturas que hizo Luis Ortiz Monasterios, por ejemplo. Nada más, ¿no? Okay. O había unos murales hechos al relieve de quién era creo que eran de tal vez de Aceves Navarro, alguien de ellos así. Es un, o sea, es toda la portada del Teatro Independencia, es una cosa monumental. Precioso. Entonces todo eso, pues de alguna manera en esta formación primaria, si yo lo veía y yo lo estaba viviendo constantemente, entonces sí me determinó mucho. Nutriéndote 100%. Sí.
Y pues, como te decía, bueno, la generación se prestaba también, entonces los que no leían, los que no hacían esto, lo otro, y todo en conjunto en los grupos, ¿no? La pandilla, el club, los amigos, pues nos reuníamos igual a echar la cascarita de fútbol, que ponernos a filosofar, ¿no? O a intercambiar libros. Por supuesto también discos, ¿no? O sea, la época también los Beatles del rock, ¿no? Del rock naciente, ya olvidamos del rock and roll de Elvis Presley, de Chuck Berry, Bill Haley, por ejemplo, pues ya esto ya estaba de salida. Uh-huh. Pero estaba entrando Beatles, Rolling Stones, The Who, o sea, lo que era ya el rock, ¿no? Y pues también era una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Fue a nivel mundial y toda la cosa. Pero paralelamente a una cuestión, digamos, artística, cultural, romántica, ¿sí? Estaba la parte opuesta, la parte social, la parte política, el tiempo de los cambios, ¿sí? Toda esta cuestión que también fue mundial y que, bueno, pues sabemos del 68, aunque traía sus 2-3 años de antecedentes y después sus precedentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, estamos hablando de casi una década, ¿no? Muy intensa, de cambios muy fundamentales, de cambios muy violentos, ¿sí? Y era muy, muy apasionante, ¿no? Vivir esos tiempos, porque ¿qué hacer? Yo me preguntaba de repente, ¿qué hacer? En este momento estoy pintando y sé que voy a salir al ratito a repartir propaganda política. Cuando yo estaba entrando a primero de la secundaria. Oh, eres demasiado joven. Muy joven para esas cosas. ¿Sí? Pues sí. O estaba quizá con mis amigos discutiendo sobre el budismo zen y de la meditación y de todas estas cosas, y de repente había que ir a hacer pintas en la noche, ¿no? ¿Sí? Entonces era un grafitero. Uno de los primeros grafiteros. ¿Tienes fotos de eso? No. No. ¿Cómo uno es tan poco atento de su propia historia? Ciertamente, sí. Como decías tú, es que debí de haber documentado, no cada paso, también. No estamos aquí con un megalómano. Sí, pero sí hubiera sido muy, muy, muy interesante que hubiéramos tenido estas facilidades, por ejemplo, ahorita de la internet, por ejemplo, ¿no? O las cámaras digitales, los celulares simplemente, ¿no? O sea, bueno, tienes razón. Tomando todo. En 1971, para tener una camarita Polaroid era muchísimo dinero. Sí. O una camarita Kodak. O sea, lo más eran las cámaras instantáneas que había entonces, pero de todas maneras no era tanto el costo caro de la cámara, sino. Y revelar lo que era caro era revelar el rollo de 12, 24 y 36. Bueno, ok, por eso no tenemos fotos de todo. Exactamente. De cada paso. Pero bueno, fueron tiempos muy, muy intensos, los 70s, principios de los 70s, muy, muy fuertes. Yo ya estaba un poquito más corrido en estos aspectos también de la política y todo. Sí, ya tenía 16 años. Sí, ya tenía 16, 17 años. Ay, José, pero, qué bárbaro, era Pancho López. Sí, pero bueno, había mucha inquietud en toda la gente, ¿no? ¿Sí? Ahí eran niños, jóvenes, señores, señoras, adultos, todos estaban metidos en los temas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues todos sabemos del evento también trascendental, no podemos dejar de mencionar la parte de las Olimpiadas, ¿sí? No de lo que pasó en octubre, sino la Olimpiada. De la Olimpiada. Es que es junto con pegado, o sea, se unen. Es pues, un ¿no? parteaguas, la verdad. Es un parteaguas también. Y no se puede ignorar, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya pasan las Olimpiadas, los ánimos están ahí latentes, ¿no? Todavía 1971 con el halconazo en Zacatenco, ¿no? Uh-huh. El casco de Santo Tomás, todo eso pues, fue muy violento también, ¿no? ¿Sí? Y bueno, épocas muy negras, muy oscuras, cuando todo el Negro Durazo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que era un México muy violento, José, muy oscuro. Eso tú ya lo empezaste a documentar en tu obra, en esos cuadros perdidos.
No, realmente no. ¿No hiciste nada de ese tipo de protesta? Digamos que no en el sentido tan directo, tan político y tan regional. O sea, mi protesta es un poquito más amplia quizá, ¿no? O sea, todos creo que como artistas tenemos una trinchera, si es que estamos en alguna lucha de cualquier carácter, ¿no? Entonces yo creo que yo he seleccionado mi trinchera, pues, enfrente del caballete, enfrente de un cuadro y todo eso, y a partir de allí, más que agresiones de imágenes o de textos o de palabras o de así, no, o sea, yo no es el tipo de lucha que me interesa mucho, no ahora, ¿no? Y creo que nunca, más bien no sabía yo cómo luchar, pero finalmente lo que yo trato de reflejar ahora en mi trabajo es unas propuestas más que una lucha, ¿sí? Una propuesta de pensamiento, una propuesta de sentimiento, una propuesta también teológica o filosófica, ¿verdad? Una pregunta, José. Perdón que le hable de otro, pero es un amiguito. Claro que sí. José, ¿cuándo empezaste tú a dejar la figuración? La figuración, yo creo que no la he dejado, ¿sí? Uno de los primeros contactos, digamos, que tuve ya trabajando, pues déjame decirte, yo trabajé para el Instituto Nacional de Bellas Artes durante un promedio de 13 años. ¡Wow! Muchísimo. Y bueno, yo entré directamente a trabajar en los museos. Mi primer trabajo fue como guía en el Museo de Arte Moderno, de acá de Chapultepec, y también después en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la zona de San Ángel, ¿no? Entonces, bueno, ahí se recibía prácticamente todo el arte que estaba saliendo del horno, todo lo que se estaba cocinando, ¿sí? Y pues yo estaba en contacto directo con ellos, ¿no? Y había, por supuesto, ya obra de maestros bastante sólidos, bastante maduros, y estamos hablando de Tamayo, Rodolfo Nieto, ¿sí? Y todo eso pues llegaba ahí al museo, ¿sí? Y de ahí pues después se exportaba a todo el mundo también, ¿verdad? Y bueno, podemos recordar nosotros que Tamayo sí fue así como que abrió muchas puertas, ¿no? En Europa, en Norteamérica, en Sudamérica. ¿Sí? Impresionante. Sí, es impresionante. Y a mí Tamayo, por ejemplo, sí me impactó muchísimo ver sus figuras humanas, pero en la neofiguración, digamos, ¿no? Como una síntesis. Como una síntesis, exactamente. Y además me gustó mucho su tendencia, ¿verdad? Tomar temas prehispánicos y hacerlos o interpretarlos de una manera contemporánea. Y el colorido. El colorido, la textura, el mito, ¿no? Todo esto a mí me determinó sobremanera, ¿no? Entonces es tu mero. Sí. Maestro. Sí, prácticamente él es de quien más absorbí muchas cosas, ¿no? Y te iba a decir, otro, por ejemplo, fue Carlos Mérida, ¿sí? Que aunque él es más geométrico y todo eso, pues en cierto sentido, ¿no? Porque hay otro donde rompe toda la geometría, ¿no? Y basta ver su serie, por ejemplo, la de el Popol Vuh, ¿no? Todas las imágenes de Popol son totalmente orgánicas, totalmente así, amorfas incluso, ¿no? Y salvo porque referencias de ojitos y boquita, pues sabemos que eran los personajes de Popol Vuh, ¿sí? Pero esta idea me gustó mucho, cómo se estaba desarrollando por parte de algunos pintores, y yo quise tomar parte de ese estilo, digamos, ¿no? ¿Sí? De tomar temas del pasado, temas prehispánicos, y traerlos al presente. Yo que más quisiera que hacer una que se medio pareciera a lo que hicieron los mayas. Sí, no, bueno. Los náhuatls. Tenían un concepto artístico increíble. Cualquiera que se acerque un poquito a hacer un boceto, a hacer un intento de escultura y todo eso, ahí comprende realmente las cosas, a los númenes a los que llegaron ellos, ¿no? ¿Sí? Y es verdaderamente impresionante, ¿sí? Entonces, más o menos como resumen, te digo, de esta etapa también de mi creación, fue una exposición que hice que se llamó Herencia. Esta exposición fue llevada a cabo en la Galería del Fomento Cultural Somers. Mira, vamos a regresar después de este breve receso para que nos platiques acerca de esta exposición, sí, en el Centro Cultural Nomex. Regresamos después de este breve mensaje.
continuamos con en este tercer segmento con el maestro José Mojarás. Él nos está platicando acerca de su exposición Herencias. Y quisiéramos abundar un poquito en esto. Maestro, cuéntanos sobre Herencias. Sí, bueno, ¿tienes algún por ahí algo de Herencias? Sí, de eso sí tengo tanto fotografías de toda la obra. Ah, qué bueno. Tengo fotografías de toda la obra. Alguna obra todavía la tengo en tu taller. Sí. La invitación, los textos de las primeras publicaciones que tuve también por parte de la prensa. De eso sí ya hay material ahí incluido. Pero bueno, lo importante es que te decía que Herencia fue la síntesis, digamos, de todo esto que yo vivencié desde que era niño, ¿no? Hasta joven, ¿no? Y bueno, todos los estudios y toda la cosa fui orientándolos hacia llegar a esta exposición. Pero te comento que algo más con más precisión. Herencia también es producto de un estudio, ¿sí? O sea, yo me puse a leer, digamos, cuando yo decía mucho con mis amigos, estoy buscando mi identidad, ¿no? Pero pues yo creo que la buscaba en el espacio sideral, porque no la encontraba con Lobsang Rampa. Con Lobsang Rampa y todo. Y dije, no, bueno, ¿dónde vivo, no? Pues vivo en México, vivo en el Distrito Federal y aquí tiene que estar mi herencia, porque yo no he andado viajando por partes del mundo. Y aunque estuvieras toda la cosa, ¿no? Viajando, aquí es. Pero aquí eran mis raíces, entonces yo tenía que entenderme a mí mismo, tenía que entender mi sociedad, mi comunidad, mi tiempo, mi todo, ¿no? Y entonces me puse a hacer toda la revisión de la historia de los del México prehispánico, ¿no? Desde la salida del Chico Mostoc o de Aztlán, la tira de la peregrinación, ¿verdad? Los siete pueblos y todo, hasta que llegamos a los mexicas, que fueron los que llegaron a México Tenochtitlán, se los avientan literalmente, los que vivían en derredor del lago de Texcoco. No los querían porque venían mugrosos, venían enfermos, venían quién sabe de dónde, entonces como apestados los aventaron allá al centro del lago de Texcoco. Y ahí es donde ellos fundan su gran Tenochtitlán, ¿sí? Y es algún dato muy curioso que a mí me marcó muchísimo y se los quiero compartir a ti y a toda la audiencia, ¿no? Resulta que la gran inteligencia del pueblo mexica fue que ellos vendían pescado y vendían legumbres a cambio de tierra. Normalmente sería al revés, ¿no? Pero ellos lo hicieron de esta manera. A ver, a los pueblos colguas, a los tepanecas, ¿no? Le decían, a ver, yo les vendo pescado y les vendo verduras y todo eso. Sí, ¿cómo no te la compramos? ¿Qué quieres? Quiero tierra. Los tildaban de locos, por supuesto, ¿no? Estos indios, ¿no? Pues vamos a darles tierra. Pero de esa manera empezaron a crear las chinampas y fueron expandiéndose hasta lograr hacer lo que hicieron, ¿verdad? Todo un imperio. Entonces, uno de los aportes, por ejemplo, agrarios, ¿no? También fue que ellos, en vez de echarle agua a la tierra, le echaban tierra al agua, ¿sí? Entonces, qué inteligencia tan grande para poder hacer o haber creado todo este poderío realmente, ¿no? Que se volvió un poderío comercial, un poderío después social y después pues bélico también y demás, hasta alcanzar el gran imperio. Claro. ¿Sí? José, eso fue lo que tú hiciste en esta exposición. De eso se trataba la exposición, justamente. ¿Qué otra exposición te gustaría platicarnos que resulte para ti muy importante? Porque ya nos vamos a la de hoy. Perfecto. Sí, bueno, mira, te citaría una que para mí me parece muy importante. Esta exposición se llamó Las Musas Invisibles. Las musas son justamente todas mis fuentes de inspiración. Esas son mis musas. ¿Sí? Muchas veces se pueden ver como que son las mujeres. No, no, no es eso. Es más bien todas esas fuentes de inspiración. Mis musas son la filosofía o es la teología. ¿No será tus musas tu inconsciente? Seguramente.
¿sí? Mis musas invisibles igual a mi inconsciente. Exactamente. Sí. ¿Dónde está ahí? Sí. Todo archivadito. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo hacer esta cosa subjetiva objetiva? Uh-huh. ¿Sí? Pues a través de una, digamos, de una fórmula, quizá, no sé si fórmula, pero es a través de una sublimación de todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo sublima uno? Pues a través del trabajo que uno sabe hacer o que uno quiere hacer, ¿no? Y entonces me pongo a pintar sobre estas cuestiones, digamos, ¿no? Pero las musas invisibles básicamente vienen a ser, ¿sí? Y vienen a ser como una retrospectiva. Ahí sí junté mucho de los diferentes temas y estilos que toqué durante mi primera formación y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces había figurativo, había neofigurativo, había, ahí sí metí mucho abstracto, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchas técnicas así diferentes también. Y entonces, pues, esta es la síntesis también de todo lo que hasta ese momento yo llevaba, ¿no? Estamos hablando de las musas invisibles, fue en el 96, creo, si no mal recuerdo, en 1996. 18 años. Sí. Maestro, no sé, platícame. ¿Cómo empieza esta exposición que tiene un hombre? Entrégalos. Ok. Bueno, por lo que ya les he comentado. Tuviste tu invitación. Sí. Y dijiste, ahora a pintar. No. Fue todo al revés. Primero pinté, después me invitaron. No, todo como ya más o menos te has dado cuenta, más o menos mis propuestas han sido cíclicas, ¿no? O sea, primero estudio, primero preparo, primero hago, primero organizo todo y después finalmente ya lo exhibo, lo expongo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo muestro al mundo, ¿no? Sí. Esa ha sido mi constante. Es una característica, no sé si de más personas, pero mía sí lo es. Entonces, me ocupo un tiempo en estudiar, en sacar los bocetos, la idea, conseguir todo lo que yo necesito. Voy pintando, voy sumando cuadro sobre cuadro y todo esto hasta que finalmente tengo una idea más clara de lo que quiero. Hago un proceso de selección, este sí, este no, este sí, este no, y finalmente escojo los cuadros que pudieran funcionar para... ¿Qué tú dices? Estos sí. Estos sí. Sí, y estos no, no para esto. Uh-huh. Y no por menos buenos o por menos malos o por menos importantes, ¿no? Es porque tienen que decir algo en forma individual, pero también en forma colectiva. Uh-huh. Para que valga la pena. Tienen que llevar un hilo conductor. Exactamente. O concepto. Exactamente. Entonces, bueno, pues ese es mi constante. Y bueno, esto de la exposición de Entre Ángulos es parte de esto. Uh-huh. Llegó un momento, literalmente te lo digo, que yo me sentí, como artista plástico, me sentí perdido. ¿Sí? ¿En qué sentido? Yo me pongo frente al caballete y frente a la tele y digo, ¿qué caramba hago? No sé qué hacer. Uh-huh. Está todo tan visto, está todo acá, todo allá. Voy aquí, voy allá. No hay nada nuevo. Veo lo mismo, veo lo mismo. Y no hay nada de cambios, no hay nada. ¿Qué podría yo proponer? Como cerrar un libro o como tapar un cuadro, no quise pintar. Dije, no, tengo que partir de algo. No sé de qué, pero de algo voy a partir. Y bueno, pues yo me metí a la internet justamente a buscar en todos los países, en todas las páginas que podía abrir, galerías, porque mi pregunta fue, a ver José Moncaras, ¿qué están haciendo los pintores en el resto del mundo? ¿Qué hacen en Groenlandia? ¿Qué hacen en la Patagonia? ¿Qué hacen en África? ¿Qué hacen en Asia? ¿No? Entonces me empecé a buscar y entonces a recorrer obra tras obra y galería tras galería y todo eso. Y llegó un momento en que yo vi que todo era formato cuadrado y rectangular. ¿Sí? Dije, bueno, caramba, pues me aburrió, me cansó a la vista, yo quisiera que se hicieran triángulos, círculos, algo, ¿no? ¡Eureka! ¿Por qué no hago triángulos? ¿Sí? Y ahí empezó esta historia, justamente, ¿no? A partir de ese momento, que era del cero, empecé a tomar esta primera idea, dije, ok, vamos a hacer triángulos. Pero fíjate que
en un primer momento todavía dentro de cuadrados y dentro de rectángulos pintaba triángulos, uh-huh. ¿Sí? Y te hablo de un proceso de unos, por lo menos unos 3 años, en que logré desprenderme del cuadrado y del rectángulo para quedarme estrictamente con la forma triangular ya. Entonces, pues sí, me complicó un poco la existencia yo mismo, porque al escoger yo el triángulo, en realidad perdí dos ángulos, los dos ángulos inferiores, ya que mis triángulos son con el pico para abajo, entonces yo pierdo estos dos ángulos, y para efectos de la composición, todo se me alteró. ¿Sí? Entonces tuve que empezar a hacer una serie de... Yo pintaba con una plantilla, pintaba un sinfín de triángulos en el cuaderno y ahí empezaba a hacer garabatos y ensayos y bocetos y toda la cosa. Y ahí poco a poco empezaron a surgir, a originarse ciertas obras, ¿no? Yo me recuerdo tuyo un cuadro de gran formato, muy interesante, uh-huh. De gran formato, pero sí, sí. De veras, de gran formato abstracto. Un abstracto. Muy bueno, que no recuerdo el nombre. Este cuadro, yo sé cuál dices tú, se llama Shangri-La. Uh-huh. Shangri-La. El paraíso. Este después es como un Edén de los hindús. Ajá, ¿no? Ajá. Acá tenemos, por ejemplo, en México los tenían el Tlalocan, uh-huh. ¿No? Los católicos tienen el cielo, el paraíso. Entonces los hindús tienen su Shangri-La, que es su Edén, ¿no? Uh-huh. Sí. Su mundo místico, ¿no? Mítico, ¿no? Uh-huh. Pues ese cuadro se vendió. Ese cuadro está en Moscú. ¿Te lo llevaste a exponer a Moscú? Sí. ¿Lo desbarataste acá, te lo llevaste enrolladito? Ajá, de hecho, más bien un moscovita vino a México, vio el cuadro, le gustó muchísimo, y él fue quien lo adquirió. Y él se convirtió también en mi promotor en Moscú para la exposición de los triángulos, de los primeros triángulos que hice, y se exhibieron en el Nicolás Roerich Museum de Moscú. Ay, qué bueno. A través de este señor de nombre Anatoly Mironov, uh-huh. Quien de ser un cliente, digamos, se convirtió en un promotor. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, y aparte pues, se llevó una muy buena, Y muy bien pagada. Qué bueno. Eso también, eso sí. Nos gusta más. Más, mucho más, sí. Maestro, ¿cómo llegaste a esta exposición? Entre ángulos, llegaste con toda tu fotografía y le dijiste al salón, aquí estoy. Bueno, yo... Permíteme un segundo, ¿sí? Porque me acaban de indicar que tenemos que ir a un breve receso. Perfecto. Continuamos en este cuarto segmento en nuestra entrevista al maestro José Moncaraz. Ahorita él nos está platicando acerca de la exposición Entre Ángulos y queremos que esto sea importante porque es toda la obra que hemos estado viendo es sobre esta exposición. Entonces quisiéramos que nos platicaras un poquito más acerca de esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues en el año 2000 participo a invitación precisamente de usted, mi querida amiga, a concursar en Puertas Abiertas, que es un concurso que organiza el Salón de la Plástica Mexicana. Entonces yo participo en ese concurso y tengo beneficio, ¿verdad?, de haber entrado con 12 artistas a nivel nacional, uh-huh. Para tomar parte del salón. Entonces a partir de ahí, bueno, pues yo participo con ellos en exposiciones colectivas normalmente, ¿sí? Y pues tenía que esperar de alguna manera mi turno para poder acceder a alguna individual. Uh-huh. Bien se podía haber hecho antes, pero como yo ya traía este proyecto de hacer la pintura triangular, dije me voy a esperar hasta tener una buena exposición. Uh-huh. Entonces tal cual yo esperé y finalmente bueno fui sabiamente, a hablar. Sabiamente, déjame decirte, sabiamente esperaste. Así es. A tener todo. A tener todo listo. Ya que estaba literalmente todo listo, hablé con la directora del Salón de la Plástica Mexicana, con el consejo del salón también, y ya les hice la propuesta, ¿no? Para uh-huh. que me dieran un espacio.
pues normalmente se programa de un año a año y medio, y es lo que yo tuve que esperar a partir de que hice la solicitud, después en que fuera aceptada y finalmente que me dieran la fecha. Pues la fecha pues ya se dio para el día 16 de agosto de este año, 2012, hasta el 9 de septiembre de este mismo año. Entonces, bueno, pues ya reuní yo todas las piezas, estamos hablando de que son 50 obras de mediano formato, de mediano y chico formato, ¿sí? Y eso, bueno, cubre tres de las cuatro salas del salón, o sea que sí es bastante, bastante obra, ¿no? para este lugar. Y bueno, ahí es donde yo he podido, creo no estar equivocado, ¿verdad? Que en esta exposición pues, es muy importante para mí, porque ahorita yo estoy mostrando el José Monjarás absoluto, el José Monjarás auténtico, el José Monjarás totalmente independiente, ya sin influencias, ya sin nada de estas... ya sin tamaño, exactamente, ¿no? Sino este ya siendo que soy yo, y por eso quise esperar para este momento y finalmente pues lo que se está mostrando. Qué interesante, maestro. Pero hay un rengloncito que se nos estaba olvidando. ¿Cómo es el asunto de las ventas? ¿Cómo es la vida del pintor? La real. Porque ahorita hemos estado hablando de lo maravilloso. Así es. Pero, ¿hay alguna parte que desconozcamos acerca de los galeristas, las comisiones? Pues, yo creo que no se desconoce nada, tal vez no a fondo, pero bueno, sí me gustaría mencionar dos cosas, o tres. Una, que siento yo que a todos los artistas de un tiempo para acá quedamos estigmatizados por un momento histórico, cuando los artistas aquellos en los cafés de París hablaban del arte por el arte. Creo que la sociedad en sí no entendió eso, y creo que confundieron las cosas, y hasta la fecha seguimos cargando con este peso, ¿sí? Creen que los artistas no comemos, creen que no pagamos rentas, creen que no tenemos antojos, ¿verdad? Y entonces pues creen que el artista sigue siendo un bohemio, soñador, y que no vive de nada. Romántico, borracho y drogadicto. Así es. Entonces, bueno, eso es un estigma que a mí en lo personal me desagrada muchísimo, porque muchos artistas que yo conozco no son ni tantito lo que se dice, ¿no? Al menos no en el sentido en que creo yo que la sociedad lo entiende. Entonces, soy enemigo totalmente de esa tendencia o de esa concepción. Yo quisiera que vean al artista también como un trabajador, ¿sí? Que paga impuestos y no tiene beneficios, ¿no? Quisiera que vieran al artista como un trabajador que no tiene un horario de 8 o 6 horas de trabajo al día y 40 a la semana, y a cambio percibe un salario. Quisiera que vieran que un artista puede trabajar 16 horas a cambio de ningún salario, de ninguna prestación, ¿no? Quisiera que la mentalidad, ¿verdad?, fuera cambiada, y que reconocieran al artista como lo que es, ¿no? Un ser humano con dignidad, un ser humano con proyectos artísticos y de vida, ¿sí? Que tienen familia, ¿sí? Que tienen necesidades, que tienen proyectos. Yo lo dije hace unos días, durante la inauguración de mi exposición, el hecho de que estén ustedes, mis invitados aquí, garantizan la permanencia del arte, ¿sí? Y garantizan la sobrevivencia del artista. No compren arte, entonces vamos a terminar no siendo artistas, no sé, nos vamos a dedicar a otra cosa, ¿no? ¿Sí? Pero si ustedes vienen a las galerías, a los museos, compran arte y todo eso, el arte no va a sucumbir jamás, ¿sí? Esas son mis luchas de cuando yo te hablaba desde mi trinchera. Esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Defender a los artistas, defender nuestras propuestas, ¿no? O sea, yo lo que veo, o sea, lo que siento, lo que he percibido en todo este lapso de tiempo que hemos estado platicando, bueno, aparte de lo que ya te conozco del pasado, es que
tú tienes una trayectoria de vida y un proyecto de vida profesional. Así es. Pero quiero decirte que por las más de 210, 20 entrevistas que yo llevo aquí hechas, hay muchísimo charlatán en esto. O sea, hay personas que de la noche a la mañana, hace 3 años, decidieron que no, es que yo soy artista porque tengo depresión, igual que Van Gogh. Sí. Perdón, igual que X, igual que Z, entonces yo puedo pintar. Y hacen verdaderamente, claro, una tomada de pelo. Bueno, yo ni siquiera quisiera decir que muy buenas tomadas de pelo. Sí. O sea, bravo el que pueda hacer una buena tomada de pelo. No me sorprende esto realmente. Creo que... Pero tú tienes un proyecto de vida. Sí, claro. Al preguntarte qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y tienes un proyecto. Aquí quiero estar. Y aquí quiero pasar mi vida. Y esto que es trabajo se convertirá en placer más grande de la vida. Así es. Y tú has hecho de tu vida, quiero decirte, un placer. Uh-huh. Sí. Sí. Absoluto. Sí. Porque has realizado tu meta. Sí. Y no veo nada a ti que no sea serio. Yo tengo una empatía absoluta con mi modo de vida, mi modo de pensar, mi trabajo. Estoy completamente en armonía conmigo mismo y pues no es presumible en un sentido banal, pero verdaderamente tener una armonía con el universo. Sí me considero una persona feliz, me considero una persona que hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Como si fuera una misión, bueno, estoy feliz con mi misión. Pero te iba a comentar que no me extraña ni tantito, ¿verdad?, toda esta cosa que me dices de cierta farsa, ¿no? Lo vemos en la música, lo vemos en la pintura, lo vemos en muchas órdenes. Pero lo que trasciende o lo que permanece es realmente lo que tiene sólido, ¿no? Donde hay solidez, lo que no se va yendo. Eso sí me parece triste que a la gente le quieran ver la cara. Yo considero... Hay un problema, ese es el problema. Claro, yo considero, por ejemplo, el pueblo mexicano, contrario a lo que el mismo pueblo mexicano dice, es un pueblo mexicano culto, tiene historia, mucha historia, ¿sí? Tiene arte, mucho arte. Basta pararse en cualquier esquina, dar una vuelta a pie juntillas y va a haber una escultura, una pintura, un teatro, un cine. Hay arte por todos lados. El pueblo mexicano no es tonto, el pueblo mexicano no es ignorante. Es muy sensible. Es muy sensible y es muy exigente. Y en tanto tiene esta, aunque sea inconsciente, cultura, ¿sí?, sabe muy bien qué es y qué no es. Yo quise ser de un bando, el que sí es. El que no, solito se apaga, solito. El que trasciende es aquel que realmente está dejando una huella sobre el papel. Un jamat quitale. ¿Consideras que ya le pusiste más de 10.000 horas a tu trabajo? Sí. Okay. Y le pondré otras 10. Sí. Y varias vidas. Y varias reencarnaciones. Así es. Estimado José, quiero pedirte un favor. Estoy segura de que todo lo que me has dicho es verdad. Porque lo sientes, lo transmites. Tiene fuerza, tú no estás inventando, traes una trayectoria muy fuerte, una trayectoria de vida. O sea, quiero que me des, porque tengo que despedir el programa, tu correo electrónico, tu teléfono, tu todo, donde todos los que han estado viendo este programa se puedan comunicar contigo. Mucho gusto, claro que sí, Rey. Pues, mi nombre es José Monjarás. Mi correo electrónico es monjarás-16. monjarás-16@hotmail.com. Mi teléfono celular es 044-55-2816-0359.
y ahí está José. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, si me permites hacerles la invitación. ¿Cómo no? Para que vayan a disfrutar mi exposición. La pongo con mucho cariño para todos ustedes, para que la conozcan. Es una nueva propuesta, créanme, lo que les va a sorprender. El adelanto sería que toda la exposición, que consta de 50 pinturas, están realizadas en formato triangular, en diferentes técnicas, con un tema místico, universal también, y bueno, llena de color, llena de propuesta, llena de novedades, de un riesgo absoluto, con un compromiso total y llano, y pues quiero ponerlo a su consideración, ¿verdad? La cita pueden ustedes ir al Salón de la Plástica Mexicana, que está ubicado en la calle de Colima, número 196, en la colonia Roma Sur. Los días, pues, es de martes a domingo, en un horario de, creo, es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muchísimas gracias, maestro. Un placer. Esta es tu casa. Cuando juntes otros 50 cuadros para la próxima exposición. Maravilloso. No, no es cierto. No, el 50 es una locura. Ahí entendemos algo del maestro José. Así 50, es. Una exposición de 50 cuadros es inmensa, inmensa. Los esperamos aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche por, dime la dirección. www.tepantlato.com/tv/html. Ahí nos pueden ver. Por favor, véanlos. Y qué bueno que conocieron a José Moncaraz, así como lo conozco yo. Todo mi amor y todo mi cariño para el doctor Enrique González Barrera, que es tan amable de cedernos este tiempo y que hace posible que este programa se lleve a cabo. Mi nombre, por si no lo dije, es Reina Zapata y soy la presidenta de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Buenas noches, hasta luego.